El Estado y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de Venezuela afinan los últimos detalles para recibir a 7 equipos, además de Venezuela, para la edición 65 de la Serie del Caribe, que se disputará entre el 2 y 10 de febrero en el país petrolero. Luego de que en 2 años consecutivos, 2018 y 2019, fuera retirado como candidato a sede del evento a causa de la inestabilidad política. Ahora, con la incipiente recuperación económica del último año, Venezuela se propone superar las expectativas y consolidarse en el área deportiva, mostrando la transición de la etapa de la resistencia a la del renacimiento. Así lo explicó el ministro de Deporte, Mervin Maldonado. El deporte viene viviendo uno de sus mejores momentos en toda su historia. Lo hemos visto, mejores Juegos Olímpicos, mejores Juegos Paralímpicos, en lo que fue en Tokio, el desarrollo y el rescate de los Juegos Deportivos Nacionales después de 9 años. O sea, hemos ido transitando esas diferentes etapas que ha configurado el presidente en su mensaje anual a la nación. Venimos pasando de esa etapa de la resistencia a la etapa del renacimiento. La edición número 65 de la Serie del Caribe contará por primera vez con 8 equipos de la región y se jugará en 2 estadios simultáneamente, en el capitalino de La Rinconada y en el de Macuto. Los organizadores afirman que lo importante no serán las ganancias obtenidas por el evento, cuyas entradas tendrán precios entre los 2 y los 40 dólares, sino el renombre y la prestancia que lograrán si el evento que imaginan se consolida.